es el arquitecto de la sociedad israelí, de sus instituciones académicas. En casi cada tarea que uno puede pensar en Israel, Shimon Peres ha colaborado y contribuido a nuestro desarrollo. ¿Cuál considera que fue la influencia que tuvo en el mundo en general respecto a los acuerdos y las relaciones internacionales que realizó Shimon Peres? Creo que dio un ejemplo cómo uno puede ser realmente internamente optimista, internamente joven, siempre mirando hacia el futuro, inspirando a los jóvenes y con un mensaje de paz que, aunque a veces parece difícil o casi imposible, con fe y con perseverancia uno logró hacerlo y de hecho logró realmente acercarnos a acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos y ser reconocido en todo el mundo por su actitud y sus esfuerzos para un mejor mundo. Embajador, ¿qué nos puede decir de la resolución de la UNESCO respecto a Jerusalén siendo deslindada de las raíces históricas? Bueno, creo que es un error histórico. Creo que es negar la historia judía, es negar a la historia y la base de la religión judeo-cristiana. Lamentablemente hay todavía organizaciones que son tan politizadas que toman decisiones que no tienen nada que ver con la realidad y es muy lamentable la verdad. ¿Cuál es la situación de Israel respecto al conflicto árabe-israelí y cuáles son las dificultades y oportunidades que presenta? Hoy en día el reto es realmente poder sentarnos frente a frente, cara a cara con nuestros vecinos y socios palestinos. Lamentablemente tenemos hoy también un ambiente de incitación a violencia. Tenemos que educar por la paz. No es solamente suficiente de firmar acuerdos entre gobiernos, sino también hace falta hacer un acercamiento entre pueblos y creemos que solamente a través de negociaciones directas alrededor de una mesa se puede conseguir la paz y creo que más temprano que tarde lo lograremos. Y bueno, por último, señor embajador, en esta universidad existe la cátedra Shimon Peres. ¿Existen cátedras similares en otras universidades? Que yo sepa, hay solamente una cátedra más en nombre de Shimon Peres, por lo menos mientras que vivía. Entonces, en este sentido, la Universidad de Anáhuac, que es un pionero y el primero, la primera universidad que lo hizo. Me imagino que ahora quizás van a abrir más, pero a la Universidad de Anáhuac siempre va a quedar este ser el pionero y el primero. Y creo que también la universidad también refleja mucho de sus valores y sus creencias y las cosas por las cuales luchaba. Entonces, para nosotros es un gran honor que la Universidad de Anáhuac ha conmemorado a Shimon Peres todavía viviendo y más hoy en día después de su fallecimiento. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Y bueno, nosotros seguimos aquí en directo en Radio Anáhuac. Muchas gracias.